Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. En esta oportunidad, pues antes de comenzar a hablar con nuestro tema, reconocer la labor legislativa de este poder del Estado, de la Asamblea Nacional, en cuanto al reconocimiento, restitución e inclusión se refiere, y es que este poder del Estado ha entregado pues uno de los más altos reconocimientos que existen en nuestro país a tres personas destacadas cuya labor ha significado la defensa y la restitución de derechos de las personas con discapacidad, a propósito de conmemorarse un nuevo día en el que las personas con discapacidad pues festejan este proceso de restitución de derechos, pero también conmemoran a nivel mundial el Día de las Personas con Discapacidad. Les vamos a dejar una nota informativa sobre este tema en el cual hemos recogido las principales impresiones respecto a los condecorados con la medalla en oro de la Asamblea Nacional. Adelante, por favor, con la nota informativa. La Asamblea Nacional conmemoró el Día Nacional de las Personas con Discapacidad con un alegre acto cultural lleno de música y canto y de reconocimiento a destacados promotores y defensores de los derechos de las personas con discapacidad y por la inclusión social, en los que destacan los compañeros David López, presidente de FECONORI, Almanubia Baltodano, procurador especial de las personas con discapacidad, y Wilber Torres, presidente de la Organización de Revolucionarios Discapacitados. La Asamblea Nacional otorga el presente reconocimiento a los compañeros, compañeras, compañera David López Ordóñez, Almanubia Baltodano, Wilber Torres Morales, por su ardua labor en la promoción y defensa de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y su entrega esmerada en pro de la inclusión de una sociedad sin discriminación. 25 de agosto de cada año, Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Día para celebrar. Y sí, hay mucho que celebrar. En primer lugar, celebramos la vida. Porque cuando hay vida, hay esperanza. Cuando hay vida, hay posibilidad de buscar, encontrar y establecer esas oportunidades. Mucho que celebrar. Avances innegables, avances claros, avances contundentes en la restitución de derechos, que se promueve desde nuestro buen gobierno y desde este primer poder del Estado, nuestra Asamblea Nacional, que aquel 13 de abril del año 2011, por unanimidad y sobre todo con todo el respaldo de la bancada sandinista, propició el que las personas con discapacidad hoy tuviésemos una legislación actualizada y con un enfoque de derecho en materia de discapacidad. El presidente de la Asamblea Nacional instó a las organizaciones que trabajan con las personas con discapacidad a asumir el trabajo en las 91 casas para la atención de las personas con necesidades especiales que existen en el país y de las cuales 40 serán equipadas este año. Porque estos compañeros nuestros de las organizaciones son un orgullo para nosotros. A ellos los debemos de seguir nosotros, buscar cómo estar a la par de ellos. Son luchadores permanentes, sin duda. Y son nuestros héroes. Son nuestros héroes. Y vamos a darles el reto de que asuman esas casas en conjunto con la municipalidad y en conjunto con el MINSA, las organizaciones y los compañeros de
discapacitados en diferentes municipios donde existen ya estas 91 casas para personas con necesidades especiales deben de asumirlas. El doctor Gustavo Porra finalizó señalando que como primer poder del Estado se comprometen a seguir apoyando los acuerdos internacionales y a mejorar los instrumentos legales nacionales existentes que promueven los derechos de las personas con discapacidad. El gobierno sandinista, a través del programa Todos con Voz, en la actualidad atiende a 156,000 personas que sufren discapacidad. Para el canal parlamentario les informó Jonathan Castro. Bien, importante el reconocimiento que hace la Asamblea Nacional a estos líderes sociales que sin duda alguna participan en el proceso de restitución de derechos de las personas con discapacidad. Con esta información tenemos que hacer una pausa muy breve. Ya volvemos. José Dolores Estrada Vado, comandante de las fuerzas nicaragüenses en la Hacienda San Jacinto. Los patriotas eran 160 hombres, incluyendo los flecheros de Matagalpa, contra 600 miembros de las tropas filibusteras, que fueron derrotados. En este combate murió Byron Cole, segundo de Walker. El gobierno binario de Martínez Jerez le otorgó a José Dolores Estrada el grado de general de brigada. Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario y muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento con nuestra conversación, ¿no?, de esta oportunidad. Veíamos ya antes de irnos a la pausa un recorrido sobre el reconocimiento que ha realizado este poder del Estado, la Asamblea Nacional, precisamente a luchadores inclaudicables por los derechos de las personas con discapacidad. Ya con nosotros en estudio el compañero Humberto González, quien es asesor de la presidencia para temas de economía creativa y naranja. Compañero, pues un tema bastante importante también a propósito de inclusión, pues ExpoPyme, ¿no? Expectativas dentro de esta realidad para el 2020, un evento muy esperado por los emprendedores, ¿no? Pero también que nos visibiliza a nivel internacional como un lugar en el que precisamente se incuban ideas y se llevan a cabo. Bienvenido y bueno, si nos comparte, expectativas de ExpoPyme 2020. Muchas gracias, Elmer. Muy buenos días a los estimados televidentes que tienen la oportunidad de escuchar en detalle sobre la oportunidad que presenta hoy la ExpoPyme 2020. Esta es una plataforma que desde el Ministerio de Economía Familiar, en donde varias otras instituciones estamos colaborando, apoyando la organización y el desarrollo de este evento,
Esta es la tercera edición de la Expo Pyme. Es una plataforma que está orientada a apoyar, acompañar, pero además de eso, promover a los emprendimientos que ya están en una fase de desarrollo superior. Estamos hablando de emprendimientos que ya se han convertido en micro, pequeñas y medianas empresas que a través de su calidad, de su innovación, de sus productos, están ofreciendo al público nicaragüense, pero además con capacidad de exportación. Este año, con el lema Conectando hacia nuevas oportunidades, la Expo Pyme 2020 busca precisamente poder crear esos espacios de co-creación, de enlazamientos entre las industrias, entre los servicios vinculados a productos. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de algunos de estos negocios, de estas MIPYMES, que requieren de mejorar su línea gráfica, su modelo de negocio, toda la parte del marketing, la parte de la estrategia comercial. Entonces, durante la Expo Pyme, que será los próximos 4, 5 y 6 de septiembre, vamos a poder desarrollar todo este espacio en el que el enfoque son los emprendimientos. Entonces, esa es una plataforma que busca poder llevar a las MIPYMES hacia otro nivel, para además crear esos espacios de interconexión. Nosotros vamos a tener durante esta edición la Expo Pyme en línea. Sí, sí. Eso será una agenda internacional que tendremos con agencias de promoción internacionales como Sempromipe, por ejemplo, a nivel centroamericano, ProColombia, entre otras agencias que han venido identificando las oportunidades de exportación y comercio a nivel latinoamericano, mesoamericano, centroamericano. Entonces, eso será una gran oportunidad para las MIPYMES nicaragüenses para poder proyectarse hacia un mercado de exportación. Pero además de eso, tendremos la Expo Infórmate y ahí tendremos un espacio con un producto muy importante que desde el trabajo del Ministerio de Economía Familiar en conjunto con otras instituciones estaremos haciendo la presentación, el lanzamiento de un producto muy importante para los emprendedores, que es la guía del emprendimiento o la guía del emprendedor. Es básicamente ese cúmulo de información alrededor de cada paso que debe desarrollar una persona para poder desarrollar una idea, sí, sí, iniciar un emprendimiento y que eso pase ya a un modelo de negocio formalizado. Entonces, básicamente vamos a tener ese instrumento que va a servir para el público nicaragüense y que también sirve para el gobierno para que podamos identificar cómo están nuestros procesos, nuestros trámites, los tiempos en que estamos facilitando y apoyando a los emprendimientos en Nicaragua, el costo, cuál es, digamos, la ruta que debería de seguir un emprendedor cuando quiere formalizar su modelo de negocio, tanto en la etapa inicial como aquellos que ya hoy están trabajando pero quieren dar ese paso porque quieren explorar un mercado de exportación o porque quieren lanzar una nueva línea. Entonces deben de tener una licencia municipal, un registro sanitario, conocer las gestiones para los permisos de exportación, entre otras cosas. Entonces básicamente tendríamos ahí consolidando un ecosistema de emprendimiento que permita a las MIPYMES nicaragüenses poder alcanzar el siguiente nivel. Y dentro de esa dinámica, ¿cuál va a ser más o menos el volumen de visitantes que esperan, la afluencia de emprendimientos que van a atender y cómo se va a dar la vinculación en el ámbito de intercambio de experiencias? ¿Habrán foros aparte, videoconferencias, es decir, en paralelo se van a hacer talleres? ¿Cómo va a ser este desarrollo a nivel metodológico? Sí, durante los 3 días habrán ponencias de parte de expertos nacionales y de speakers internacionales. Por ejemplo, vamos a tener presencia de plataformas tan importantes como el Garaje de Innovación Abierta de Guadalajara, México. Vamos a tener a representantes de la plataforma Yo Emprendedor de Costa Rica hablando sobre la guía del emprendimiento. Vamos a hablar sobre el tema de economía creativa y ahí es donde vamos a hablar sobre el tema de innovación, pero además del tema de exportaciones alrededor de la economía creativa de Colombia, Nicaragua y México. Esas 3 experiencias que cubren Mesoamérica de punta a punta y que va a permitir a los participantes poder escuchar. Aquí estamos hablando de un público de un total de unos 69 emprendimientos, MIPYMES, que estarán ahí de los diferentes sectores. Okay. Pero además tendremos los dos formatos. ¿Sí, sí? Vamos a garantizar la participación en físico de las personas que deseen llegar
al Centro de Convenciones Crown Plaza del 4 al 6 de septiembre para ir, conocer, poder ver la oferta de los productos y servicios que tienen las MIPYMES, pero además también que puedan participar de las ponencias. Van a ser, haber eventos paralelos, que más adelante la compañera Frania Peralta, la directora de promoción y comercialización del MEFCA, estará abordando particularmente con el tema del segundo encuentro de negocios digitales. Entonces, vamos a tener varios eventos paralelos en que la gente va a poder tener las opciones de poderlo tener presencial, pero también va a poder tener una agenda en línea para aquellas personas que están fuera del país o que de alguna manera pues quieren todavía mantener su distanciamiento social, lo cual también nos permite poder garantizar la responsabilidad del evento. Entonces, la afluencia, bueno, es variable. En este año no, claro, podemos tener una previsión de cuánto, claro, de cuánto público podríamos tener, así que cualquier cantidad podría superar nuestras expectativas. Lo importante es poder considerar de que las MIPYMES que están participando hoy, okay, son a nivel nacional y que son las que tienen una alta calidad, una excelente presentación, innovación y que están vinculados a sus productos y servicios al origen. Es decir, estamos hablando de MIPYMES de Chontales, de Masaya, de diferentes departamentos, que hoy van a tener la oportunidad y queremos ver esto no como una feria de venta. Okay. La Expo PYME es un espacio en el que se garantiza y se facilitan las condiciones para que las MIPYMES puedan tener ese ecosistema de creación colectiva, de formación, de actualización y de conexiones hacia esas nuevas oportunidades. Y esa es la forma en que la Expo PYME da un salto cualitativo en su tercera edición este año. Y sin duda alguna, ese otro aspecto que también pues pasa de repente como que menos visibilizado, el intercambio que realizan entre emprendedores, entre pequeños empresarios, pero también el aprendizaje que se llevan a nivel corporativo, es decir, en esa dinámica también importante, creo yo, esta nueva perspectiva de trabajo, ¿no? Aplomada a las nuevas realidades también. Dentro de esa dinámica, ¿habrá algún tipo de una suerte de certamen, una suerte de espacio para que hayan rubros específicos a priorizar, o se va a trabajar en todos los rubros de los emprendedores que ya están participando o convocados para estar en ese día? Sí, en la medida que se han inscrito todos los emprendimientos, se han hecho categorizaciones por sectores, uh-huh, por rubros y por roles. Porque no solamente estamos hablando de una actividad en particular, por ejemplo, si hablamos de cuero, calzado o de textil, sino que estamos viendo los diferentes roles en las actividades de una industria en particular, en donde uno puede ser proveedor, otro puede ser diseñador, otro se dedica a la comercialización, otro a la exportación. Entonces, en la medida que vamos diferenciando y diversificando la cantidad de emprendimientos que van a llegar, así como por ejemplo van a haber encuentros de networking, enlazamientos entre diseñadores gráficos con empresas que quisieran desarrollar un refrescamiento de marca, por ejemplo. Entonces van a conocerse para poder saber cuál es la mejor tarifa, cuál sería el paquete, entre otros servicios que ya son servicios digitales, servicios creativos que estarían vinculándose ya con una empresa que tiene un potencial que quisiera desarrollar. Entonces, lo que estaremos desarrollando aquí es esa conexión, ese espacio que permita a aquellas MIPYMES que en el día a día no tienen la oportunidad de, claro, poder encontrarse con esa variedad de actores. Entonces, la Expo PYME va a tener esa línea de trabajo en la que nosotros vamos a desarrollar metodologías. También quisiéramos destacar que durante el proceso previo a la Expo PYME, se hizo el lanzamiento de la Red Nacional de Mentores y el Ministerio de Economía Familiar invitó a un grupo selecto de expertos especialistas en diferentes temas de diseño de marca e imagen empresarial, registro, proceso creativo de modelos de negocio, los pecados capitales de las finanzas de emprendimiento. Entonces, hemos venido con una programación de webinars dirigido al público nacional, pero particularmente a los exponentes que van a estar en la Expo PYME. Entonces, ellos van a tener la oportunidad incluso de poder agendar una reunión con los mentores que están ahí, porque si tal vez uno de los temas no estuvo claro durante alguna de las sesiones, ellos van a poder tener la oportunidad de repente, por ejemplo, con Humberto Collado, experto en registro de propiedad intelectual, sobre un tema de marca. Entonces van a poder agendar
a través del Ministerio de Economía Familiar, una reunión en particular para tener unos 20-30 minutos de intercambio con el experto que desde el MIFIC ve esa parte en particular. O con Erasmo o con Reinaldo para ver el tema de finanzas, de cómo pueden trabajar una estrategia comercial en donde puedan tener un mejor uso de las utilidades, por ejemplo. Cómo pueden desarrollar una estrategia de reinversión para ampliar su negocio y tal vez crear una nueva cadena. Entonces, van a tener la oportunidad no solamente de llegar, tener un stand y vender su producto. Van a tener la oportunidad de poder, durante 3 días, ir explorando las oportunidades que puedan permitir el desarrollo, el crecimiento y la efectividad de sus modelos de negocio, cualquiera que sea el producto, cualquiera que sea el servicio. Claro que sí, compañero, tenemos que hacer breve pausa para después continuar con esta conversación que nos adentra precisamente a conocer las expectativas planteadas en torno a Expo Pyme 2020. Breve pausa y ya volvemos. Constitución Política de la República de Nicaragua. Economía Nacional. Reforma Agraria y Finanzas Públicas. Reforma Agraria. Artículo 111. Los campesinos y demás sectores productivos tienen derecho de participar en la definición de las políticas de transformación agraria por medio de sus propias organizaciones. Bien las manos, yo le evito con agua y jabón espumadito. Si me lavo bien las manos, yo le evito con agua y jabón espumadito. Así yo le evito al coronavirus, al coronavirus. Así yo le evito, así yo le evito al coronavirus, al coronavirus. Así yo le evito. Para un correcto lavado de manos, seguí los siguientes pasos. Mojate las manos bien. Aplica abundante jabón. Frota 10 veces la palma de las manos. Frota 10 veces el dorso de ambas manos y penetra rozando con el jabón entre los espacios de los dedos. A continuación, lava las falanges, es decir, a lo largo de cada uno de tus dedos, sin olvidar el dedo pulgar y la yema de los dedos, limpiando bien, inclusive las uñas, siempre 10 veces. Ahora restrega las muñecas de tus manos 10 veces más, para finalmente enjuagar una mano a la vez, de manera que la mano sucia no contamine a la mano que ya está limpia. Después te secas las manos con una toalla limpia y terminaste. Al coronavirus, así yo lo evito, así yo le evito al coronavirus, así yo le evito. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Pues si usted quiere conocer más sobre los emprendimientos, sobre los espacios que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha creado para que este entorno sea posible en nuestro país, pues este programa creo que le va a interesar y muchísimo. Expectativas Expo Pyme 2020, con nosotros ya en estudio la compañera Frania Peralta, directora de promoción y comercialización precisamente del MEPCA. Compañera, bienvenida. También nos acompaña el compañero Humberto González, asesor de la presidencia para temas de economía creativa y naranja, pues ambos dándonos unas pinceladas, ¿no? Porque al final son pinceladas, siempre terminan las expectativas rebasadas. Compañera, en torno a Expo Pyme, también otros encuentros realizándose en paralelo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Verde. Muy buenos días a todas las personas que están viendo este gustado programa.
Estamos súper emocionados, la verdad es que por el Ministerio de Economía Familiar, ¿verdad? Y todas las instituciones que somos parte de esta comisión para llevar a cabo esta tercera edición de Expo Pyme, contentísimos, ya tenemos la selección de los emprendedores, de las pymes que van a estar participando de todos los sectores. Y dentro de las actividades que vamos a estar desarrollando, como mencionaba Humberto anteriormente, ¿verdad? Se va a desarrollar el tercer encuentro de negocios digitales. Negocios digitales es un plan que tiene más de un año, ¿verdad?, de estar llevándose a cabo y que trata de fortalecer todas esas capacidades de los emprendedores que están trabajando a través de las redes sociales. Entonces hicimos una fusión del encuentro dentro de la Expo Pyme. ¿Por qué? Porque Expo Pyme este año estamos conectando nuevas oportunidades, o sea, desde nuestra conceptualización, ¿verdad?, desde ver a todas estas pymes que están trabajando, reinventándose a través de las redes sociales, a través de las plataformas web, de todo lo que es lo digital, ¿verdad? Entonces enlazamos el tercer encuentro de negocios digitales, vamos a tener la participación de más de 80 pymes a nivel nacional, ¿verdad?, que van a estar siendo partícipes de este encuentro y sobre todo se va a llevar a cabo dentro de ello, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche con ponencias internacionales. Vamos a tener la participación de México, la participación de Argentina también, ¿verdad?, con temas sobre e-commerce que son muy importantes para que las pymes vayan, como te decía, fortaleciendo esas capacidades y vayamos sobre todo enrumbándonos en lo que es ahorita el boom, ¿verdad? Con todo el contexto actual en el que nos encontramos, vemos que los negocios no pueden quedarse atrás de la parte digital. Claro que sí, dentro de esta dinámica encuentros de negocios digitales, uh-huh, ¿no? Conocer la importancia de esto, ¿cómo? Porque de repente podríamos, uh-huh, entender que el negocio digital por sí mismo puede tener una interacción fácil con otros emprendedores por su naturaleza misma. Sí. Sin embargo, cuán importante es concentrarlo, que orgánicamente en un mundo offline se encuentren. Así es. Lo bonito de esto es también ver la parte de que es un plan que se ha venido desarrollando. Entonces nosotros al final nos encontramos casi al final del año, ¿verdad? Valga la redundancia, con todos estos emprendedores que se han destacado durante todo el año. Nosotros con el plan de negocios digitales hemos realizado encuentros, ¿verdad? Hemos realizado también todo lo que tiene que ver con esta parte de las comunidades digitales, que es importante. Hemos crecido increíblemente en las comunidades digitales, personas que están también siendo partícipes, que están ofreciendo su producto a otros, ¿verdad?, a otros emprendedores, y se enlaza también esto con una estrategia que la venimos viendo desde el 2019, que es Cyber Monday, que también va muy vinculada, ¿verdad?, a lo que es negocios digitales y Expo Pyme. ¿Por qué? Porque el año pasado, en el año 2019, ¿verdad?, lanzamos la estrategia comercial Cyber Monday Nicaragua, y que es parte también de negocios digitales, y estamos viendo cómo estos emprendedores están trabajando, ¿verdad?, unificadamente, están dando a conocer su producto a través de Facebook, a través de todas las redes sociales que tenemos. Muy importante ese espacio y esa aclaración que usted está dando, porque nos ayuda a entender que en paralelo a Expo Pyme se van a desarrollar otro encuentro también de emprendedores, también de fomento ecosistema, que ya que sigue compañero Humberto, ¿no?, van desarrollándose de la mano. Compañero Humberto, entender un poquito la importancia de Expo Pyme en el ámbito nacional, a priori de parecer muy obvio con la pregunta, ¿no?, le hago este cuestionamiento. ¿Cuál es la importancia de Expo Pyme en el quehacer nacional? Sí, esto es una de las principales expresiones y manifestaciones de éxito del trabajo que el gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Economía Familiar y de las otras instituciones que han venido apoyando y acompañando los emprendimientos hacia su formalización, a la promoción, a la comercialización, que es precisamente el área donde Franny ha venido trabajando junto con otros compañeros, en donde a nivel nacional, con las 19 delegaciones que tiene el MEFCA en todo el país, y articulado con los gobiernos locales, articulado con las otras instituciones que brindan los servicios, han venido trabajando en la nueva generación de empresas. Estamos hablando de empresas que han venido desde el seno familiar, desde la interdisciplinariedad, en donde se combinan diseñadores con carpinteros, creativos con soldadores, diseñadores de moda de Nicaragua Diseña con cooperativas de costura, en donde estamos hablando de nuevos negocios en gastronomía y que están haciendo experimentaciones. Estamos hablando de graduados de la Escuela Nacional de Hotelería. Te estoy mencionando
el origen vinculado a diferentes programas del gobierno, claro, que han venido ofreciendo formación, capacitación, actualización, fortalecimiento de habilidades, de conocimientos, abriendo oportunidades incluso para gente como nosotros que tal vez empezamos con una carrera y de repente te diste cuenta que tu pasión es otra cosa. Puede haber sido, no sé, el diseño de producto, puede haber sido servicios digitales, porque nosotros en la primera entrevista que tuve aquí con ustedes hablábamos sobre este tema de las habilidades digitales que hoy son una prioridad para desarrollar. Y precisamente por lo que comentabas anteriormente, en un mundo donde habíamos estado acostumbrados a que todo el servicio se hacía en un establecimiento, tenías que llegar al lugar, desde un tramo hasta una tienda específica, tocar el producto, medírtelo, saborearlo, hoy muchas de esas cosas se hacen virtual. Entonces, cuando hablamos de Expo Pyme, hoy estamos hablando de la primera plataforma que está brindando la oportunidad para vincularse con todas esas expresiones de la economía, basado en las MIPYMES. Recordemos que de 10 empresas en Nicaragua, 9 son MIPYMES. Estamos hablando de más del 70% de la actividad económica, 80% de exportaciones, estamos hablando de alto porcentaje en todo eso. Entonces, y que hoy Nicaragua ha venido repuntando a nivel de América Latina en estadísticas de exportación a pesar de la pandemia. Y eso ha sido porque las familias siguen trabajando. Entonces, ¿cómo no hacer una Expo Pyme en esta tercera edición, a pesar del contexto global, para comprobar que en Nicaragua el espíritu emprendedor, el trabajo de nuestro gobierno, pero sin la participación de los protagonistas, no sería una realidad? Entonces, cuando hablamos de los diferentes actores del ecosistema de emprendimiento, del ecosistema de innovación y de la creatividad, ahí estamos hablando del sector privado, de la comunidad local, del gobierno y de todos los espacios de formación y educación. Cada espacio de formación, una incubadora para la creación. Esa es una consigna que hemos venido acuñando ahí en la comisión con los hermanos del programa Aprender, Emprender, Prosperar, que precisamente ayer estábamos hablando sobre la Expo Pyme y cómo estas plataformas hoy, estamos hablando, por ejemplo, el MEFCA tiene dentro de su haber al menos unas 4 plataformas que se distinguen. Expo Pyme es precisamente para aquellas que están ya formalizadas o que están en ese proceso de formalización. Existen otras que son aquellos emprendimientos que apenas están experimentando, que están sacando su producto, que están saliendo al mercado y que están viendo que tienen un éxito. Entonces marcas una pauta para que llegues a lo que define la Expo Pyme. Porque una pyme, según la ley, es aquella que está formalizada, que tiene una cantidad de empleados, claro, está regularizado, está gozando de los beneficios y prerrogativas que tiene la ley que garantiza el gobierno. Pero tenés otras también, casualmente lo que hablabas del tema de inclusión, tenés Nicaragua Fuerza Bendita, que es una actividad, una plataforma específicamente para las personas con discapacidad. Entonces, si queremos hablar de Expo Pyme como el impacto, la trascendencia que tiene a nivel nacional, es enorme. Tanto así que este año ya tiene que salir de Nicaragua. Y por eso es que a nivel de la agenda se tiene previsto varios temas que se estarán proyectando a nivel internacional hacia actores que son de interés para nosotros, pero también el público en general, para que pueda conocer la oferta y poder vincularse hacia un comprador. Apenas medio publicaron un catálogo y hay un emprendedor que hasta yo tenía interés, y lo hablamos con Frania, de Nueva Segovia, que hace unas tazas y unos productos de barro negro de excelente calidad. Ahora, no, podríamos decir, pero eso es más de lo mismo. Tenés que ir a ver el producto para ver si realmente es más de lo mismo. Y esos son los emprendimientos que hoy están disfrutando de este tipo de plataforma. Claro que sí, compañera Frania. Pues entender un poquito, compañero Humberto, nos habría, creo, la oportunidad para conversar sobre algunos temas de esa realidad que se va a ver en Expo Pyme. De repente entendemos o creemos que o la pyme tiene que hacer algo jalado de los pelos y que la innovación o el emprendimiento tiene que ser algo para construir una nave e ir a la luna, ¿no? En realidad no es así. Pueden ser, obviamente, innovaciones bastante tecnológicas o bastante avanzadas, pero también pueden ser en los servicios, pueden ser emprendimientos en algo que todo nuestro pueblo está cotidianamente acostumbrado a hacer. ¿Cómo entendemos esa realidad y lo que significa para el emprendedor? De hecho, este año Expo Pyme, ¿verdad?, que está enfocada a esa conexión, a todo lo que tiene que ver
con la conexión que hay empresa con empresa, ¿verdad? Vamos a tener, por supuesto, estos emprendedores que están innovando a través de los servicios, ¿verdad? Que es una parte que viene a conectar con estas nuevas oportunidades. Contaremos con estas empresas, como decía vos, que tal vez nacieron a raíz del contexto en el que nos encontramos, empresas que se reinventaron, que ahorita están, dijeron, bueno, yo tengo mi negocio y vendo hamburguesas, por decirte algo. Y tuvieron que cerrar por algún momento y dijeron, bueno, pero no nos vamos a quedar brazos cruzados. Yo tengo una moto y vengo y contrato a alguien y tengo un servicio de delivery. Nos hemos encontrado con estas realidades y vienen empresas que se han reinventado, como te digo, y están trabajando de la mano con otras empresas. Entonces, al final, es parte de lo que vos mencionabas al inicio, pues no es hacer ciencia y una nave, como decías vos, sino que son todos aquellos emprendedores que realmente están trabajando apasionadamente, que le están poniendo ese toque de creatividad, que hemos visto que en tan poco tiempo también han logrado crecer, han logrado posicionarse en redes sociales, ¿verdad? Y están ofreciendo algo distinto y están ofreciendo algo que está demandando la gente ahorita. Entonces, vamos a tener todos los sectores económicos dentro de la Expo Pyme. Tenemos artesanía, vamos a tener cuero, vamos a tener también todo lo que es agroindustria. Tenemos también la parte de arte, la pintura, que no puede quedar por fuera, ¿verdad? También toda la parte del diseño de productos. Vamos a tener un área muy bella que es de Nicaragua Exótica, que es un programa que el Ministerio de Economía Familiar lleva de la mano, ¿verdad? Sí, sí. Que ha estado trabajando con todos estos emprendedores que tienen animales exóticos que están exportando y también todo lo que son las plantitas exóticas, ¿verdad? Vamos a tener esta área dentro de la Expo Pyme y es parte de toda esta atmósfera empresarial que vamos a tener durante estos 3 días. Es importante también mencionar que sí, son empresas formalizadas, como decía Humberto, son empresas que tienen otro nivel, ¿verdad? Claro. Porque de eso se trata. Al final, el Ministerio de Economía Familiar, en conjunto con otras instituciones, que somos parte también de otras plataformas, como mencionaba Humberto, porque no solo está Expo Pyme, tenemos un Nicaragua Emprende y tenemos otras, pues tenemos claro, también claro. El concurso, por ejemplo, de creatividad e innovación que viene preparando a todos estos jóvenes que están creando proyectos increíbles e innovadores y que al final estos proyectos van a participar de un Nicaragua Emprende, que son, por decirte así, los más pequeños, los emprendedores que están empezando, ¿verdad? Y Expo Pyme ya es un poco más emprendedores que ya están, pymes que están trabajando con un producto 100% nicaragüense y de calidad. Dentro de lo que es la Expo Pyme, para todas las personas que nos están viendo, es importante recordarles, no sé si Humberto lo mencionó anteriormente, la parte del Expo Infórmate, ¿verdad? Que es importante que lo tengamos en cuenta porque son espacios completamente gratuitos, ¿verdad? La Expo Pyme es un espacio completamente gratuito donde van a poder llegar las personas que nos están viendo y ser partícipe de cada una de las ponencias, de los speakers internacionales que van a estar, para que todos aquellos que tienen también empresa y quieren que sus colaboradores se capaciten dentro del Expo Pyme, importante también que ocupemos los espacios que tenemos, ¿verdad? Porque son para eso. Vamos a tener espacios de coworking también y toda una atmósfera empresarial, que es lo bonito, durante 3 días, para recordarles la fecha, ¿verdad? 4, 5 y 6, y vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Bueno, ahí ya dejando a la compañera Frania, creo yo, las expectativas planteadas también para las empresas, ¿no? Sí. No necesariamente tiene que estar empresa ya dinámica, en la dinámica del emprendimiento, sino que también puede estar en esa, bueno, búsqueda de nuevas reinvenciones corporativas, porque es una realidad también. Así es. Dentro de esa dinámica no escapan ni las pequeñas ni las grandes. Así es. Porque las empresas grandes también pueden emprender o reinventarse. Exactamente. A partir de las nuevas realidades. Compañero Humberto, entender un poquito esa realidad de esta vinculación y lo que significa para ese aporte al sector empresarial, es decir, porque no necesariamente tienen que ser pymes que estén ya trabajando con el MEFCA, sino que es un espacio abierto. Sí. Dentro de esa dinámica, ¿por qué y cuán importante es esto? Sí, yo creo que es muy importante rescatar un poco lo que mencionaba Frania, cuando hablábamos de esa relación, esa vinculación de empresa a empresa. Aquí no estamos hablando de improvisaciones, de una actividad en la que simplemente se reúnen un montón de emprendimientos o de MIPYME y entonces haces un check, ya cumplimos con la actividad que estaba en tu plan operativo anual y listo. No. El impacto es trascendental para estas empresas, porque a partir de una ponencia, a partir de un enlazamiento comercial, a partir de un posible contrato,
a partir de una reunión con un mentor, esa MIPYME estaría iniciando su proceso de reconfiguración, transformación, reorientación, a como le querramos llamar, que siempre algo que también tiene que ver, vincularse con la innovación. Y es precisamente lo que estabas mencionando. En el tema de la innovación puede haber un relanzamiento de un producto que ya exista, puede haber una mejoría en el empaquetado, en el diseño, en la presentación. Probablemente haya un producto que es muy bueno, pero no se conoce porque hoy no está en las redes sociales. Entonces empieza una nueva etapa para lanzar ese producto para una estrategia online y offline, es decir, en las redes sociales y plataformas virtuales y orgánicamente en las ferias, en las actividades que están desarrollando, en el delivery, en las cadenas de WhatsApp. Entonces, lo que hoy estamos viendo con cada una de esas expresiones que acabo de mencionar es esa relación entre empresas. Hay una expresión bien interesante que decían, ¿cómo se siente usted como pequeño empresario? Y le dicen, no, mi empresa es la pequeña, yo soy empresario. Hay un factor de dignificación de las MIPYME en esta atmósfera, claro, de empresarial que menciona Frania. Y algo que nosotros queremos marcar como una pauta a partir de esta tercera edición de la ExpoPYME 2020 es la importancia de tener actores de diferentes tamaños, diversificados en sus diferentes roles para que pueda existir ese encadenamiento. Por ejemplo, si queremos hablar del cuero, no solamente estamos hablando ya del producto transformado. Hablemos, por ejemplo, de, no sé, pongamos en el caso de Chontales, desde el que sacrifica a la bestia, al que hace el tratamiento al cuero, la curación y todo el proceso para que el cuero sea suave y que, claro, te puedas comprar un par de zapatos o una faja o una mochila, un bolso o un accesorio en cuero que no sintas aquello áspero, duro y que decías, traumaron a la bestia cuando la sacrificaron. O sea, es un proceso. Entonces, cuando vos podés establecer ese vínculo con un buen proveedor que te da un buen servicio, porque vos lo que vas a hacer nada más es la transformación. Es más, probablemente el que esté haciendo, uno de los que esté haciendo ahí es la comercialización, pero detrás de ese producto está el proveedor del material, que en el mercado oriental te lo venden por yarda, por metro, creo que. Claro, claro. Luego viene y está el diseñador, que transforma ese metro de cuero en un bolso, ¿ya? En un par de zapatos, que lo hace en una pulsera, en accesorios, en una carpeta, claro, en un espacio para poner en el escritorio, para poder tener tu cuaderno de notas y verte caché en una cuestión de esa. Pero además, el diseñador de eso, el comercializador y aquel que está haciendo un trabajo excelente. Por ejemplo, hemos visto en algunas iniciativas que el MEFCA ha venido trabajando, hay unos diseñadores de bolsos de cuero impresionantes, de talla internacional, donde estamos viendo grabado, ¿verdad? No son cueros de animales en peligro de extinción, al contrario, eso sería hacer una contradicción a Nicaragua Exótica, que es precisamente, claro, la crianza de animales exóticos, de donde se puede sacar cuero. Entonces, lo que estamos viendo es esa innovación. ¿Cómo puedo darle un acabado a ese cuero para que parezca de lagarto, pero no es de lagarto? Y esa es una innovación, esa es una tecnología con una prensa, es cuero prensado. ¿Cómo adquiero esa maquinaria? Probablemente haya el proveedor de esa maquinaria en la ExpoPYME. Y si no, va a llegar el proveedor para ver quiénes están ahorita de los exponentes para poder ir a identificar. También. Igual podemos hablar de un exportador, una agencia de exportación, y poder ir a ver para poder venir y posicionar productos que hoy se están vendiendo en Nicaragua y que los podamos poner en plataformas de venta internacional, por ejemplo. Claro que sí, compañeros, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que, a modo de conclusión, ¿no?, nos dijeran un poquito un aspecto que lo dejo ahí, porque de repente vemos que las pymes tienen que competir, decimos, entre sí en principio. Algunas, ¿verdad?, que atienden el rubro, pero después por satisfacer el mercado nacional, pero también con los otros productos que vienen del exterior, que es otra realidad que a veces pasa por debajo de la mesa. No compiten solo por el mercado, sino también con los productos del extranjero, que puedan ser los mismos, pero tal vez con calidades distintas debido a la calidad que tienen los productos nicaragüenses. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Thank you.
Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento con nosotros, el compañero Humberto González, asesor de la Presidencia para temas de economía creativa y naranja, y junto a él la compañera Frania Peralta, directora de promoción y comercialización del MEFCA. Ambos una conversación muy interesante que nos ayuda a entender precisamente las dimensiones, alcance, expectativas de Expo PYME 2020. Compañero, compañera, pues conocer un poquito lo que significa para el MEFCA, ¿no? Brevemente, a modo de conclusión, Expo PYME 2020. Así es, bueno, en esta tercera edición te puedes imaginar, Expo PYME iniciamos, ¿verdad?, en el 2018 y ahorita en el 2020 estamos puntualizando. No dejamos por fuera la parte de la exportación, que es importante. El año pasado, de hecho, en nuestra segunda edición nos enfocamos en eso, en la exportación, ¿verdad? El primer año era un espacio para los más pequeños. Imagínate cómo hemos ido evolucionando. Empezamos con un Expo PYME, un espacio para los más pequeños. El segundo año nos enfocamos en la exportación y este año estamos reinventándonos a esa conexión, ¿verdad?, digital, que es lo que estamos viendo ahorita en el contexto en el que nos encontramos. Para el Ministerio de Economía Familiar y las instituciones que somos parte, porque siempre lo menciono porque al final somos un todo, ¿verdad?, que estamos trabajando, así es, que estamos trabajando para brindar ese espacio a las empresas de crecimiento, ¿verdad?, un espacio de 3 días que al final viene a crear toda una atmósfera, pues, empresarial. Es importante que veamos también que para el Ministerio no es solo esos 3 días, sino que nosotros venimos trabajando desde año, ¿verdad?, desde el inicio de año con estas empresas, fortaleciendo sus capacidades, venimos realizando un sinnúmero de actividades en pro de que ellos mejoren su producto para después venir y calzar en lo que es la Expo PYME, ¿verdad?, que vienen aquí ya a presentar un producto, a lograr que, como decía Humberto al inicio, a lograr que llegue alguien directo a identificar tu producto, para ya sea para comprarlo para exportación o identificarte para realizar esos enlaces comerciales que se hacen de empresa a empresa. Entonces, sí, seguimos trabajando, ¿verdad?, en pro, por supuesto, de que todas las pymes crezcan y que se puedan lanzar a mercados, por supuesto, internacionales. Y sin duda alguna, con todo el team de trabajo que hemos visto, una proyección real, compañero. Bueno, su a modo conclusión, ¿no?, Expo PYME 2020. En Expo PYME 2020 hoy trasciende. Y es una de las plataformas que incluso desde la Comisión Nacional de Economía Creativa hemos visto para considerar dentro del programa de acompañamiento y aceleración de negocios, precisamente por esa dinámica de trabajo de todo un año. Capacitaciones, sí, ferias locales, enlazamientos, rondas de negocio, y que, bueno, la Expo PYME es ese esfuerzo de todo un año en el que en esta edición del 4 al 6 de septiembre vamos a ver a exponentes muy, muy orgullosos. Además, los emprendimientos son gente muy orgullosa y que participar en la Expo PYME se convierte en un estímulo al trabajo de todo un año y que nosotros vamos a tratar de reconocer para que en el año 2021, Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2018, podamos pasar a un siguiente nivel todavía. Y desde el Programa de Acompañamiento de Aceleración de Negocios Prospera, Expo PYME y otras plataformas van a ser sujeto de un proceso de mentorías en un tiempo determinado para poder trabajar aquellas que están, pudiésemos identificar como los grandes talentos que van a permitirnos identificar victorias tempranas ahorita, por ejemplo, para sacar al mercado, conectarlos con el mercado de exportación y que sean altamente competitivos con la competencia de esas importaciones que hacen algunas empresas, ¿verdad? Entonces miramos de repente productos colombianos, productos panameños, productos mexicanos, y cómo los podemos llevar y preparar y acompañar para que pueda haber esa competitividad. Al final, la competencia es sana. Y lo que nosotros vamos a hacer a partir del año, bueno, después de la Expo PYME 2020, en el año 2021, es preparar un camino con mejores expectativas, con mejores condiciones y un proceso más cercano en presencia directa con el acompañamiento de las MIPYMES para que podamos trascender y podamos marcar un sendero de prosperidad para tanto para el pueblo de Nicaragua como para las MIPYMES y las familias que hoy están emprendiendo. Claro que sí, sin duda alguna, bueno, éxito, sin duda alguna también mucho trabajo ahí acumulado. A ambos, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por transmitir toda esta información.
para las familias nicaragüenses, pero también para esos emprendedores. Y también recordar, ¿no?, los espacios para los que desean emprender, que están creadas las condiciones y hay un acompañamiento institucional también para que se puedan gestar esas ideas, ¿no? Ideas para la solidaridad de la economía familiar. A ambos, muchísimas gracias por su gracias tiempo. Gracias a ustedes. Y a usted, ahí está la cita del 4 al 6 de septiembre, Expo Pyme 2020. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le agradecemos su fiel compañía y le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marcy, les esperamos en una nueva edición.